Pues vamos a hablar. Buenas tardes a todos, soy Traxum. Bienvenidos al segundo capítulo de la serie con Asturias. Ya he puesto el juego en español, ¿vale? Voy a responder a algunos comentarios que me pusisteis en el capítulo anterior. A ver, los tengo por aquí. Vale, por ejemplo, me dice Javi M, verás qué risas cuando te empiezan a llegar las hordas de a porrillo en Vikingos a las Costas. Bueno, tendremos que lidiar con ello. Alejandro Álvarez, que está formando Bretaña con Gales, que el primer rey sobrevivió, bueno, pues de puta madre en realidad. Emilio, con diversidad cultural y tolerancia espiritual, supongo que habrá que hacer un poco de todo. Pablo, que dice que Asturias tuvo buenas relaciones con Carlomagno, especialmente desde Alfonso II, así que genial. Mr. Sailor, que dice, ¿cómo cambiar la ley de sucesión? Pues muy sencillo, es venirse aquí a las sucesiones y darle a cambiar, una vez las tengamos desbloqueadas. Ricardo, que dice que está probando el mismo inicio, pero con Navarra y Promete, sin ajustarse mucho al rigor histórico. Bueno, dice Emilio que podríamos hacer la Basílica o Catedral de Santiago. Bien, pues tomo nota, tendremos que hacerlo. Y Fernando, que nos recomienda rerolear hasta que nos salga el atributo de Holy Warrior, de Guerrero Sagrado, que nos podría servir si seguimos reroleando la partida, porque por lo visto está muy roto para luchar con los musulmanes. Pero bueno, no sé, vamos a intentar continuarlo, a ver si de momento funciona. Y en mi chat público dice Fortimer que me ha puesto consejos para Asturias, ¿vale? Lo tengo que mirar. Como por ejemplo, farmear un montón de piedras y la rama de Teolo, ¿vale? Y el resto, pues yo creo que el resto de comentarios está más o menos solucionado. Es jugar en español. Así que bueno, vamos a continuar la partida, que tengo ganitas. Dice que nos expira el contrato de los mercenarios. No pasa absolutamente nada. Estamos en deuda, como podéis ver. Así que tendremos que tener cuidado. Vamos a emplear este como mariscal. Hay una elección activa. Podemos encarcelar a esta señora. Vamos a hacerlo. Y podríamos hacer guerras. Vale, lo que me interesaría es hacer una guerra ofensiva junto a Francia cuando esté de nuestro lado. Pero entiendo que el camino de rusearse teología sería bastante clave, ¿no? A ver. Opinión del clero. Velocidad de conversión. Esto es súper importante. Defensor de la fe. Y finalmente, teólogo, ¿qué es lo que nos da ser teólogo? Instrucción y ganancia mensual de piedad. Pues no tengo del todo claro por qué dices que es tan importante. Ah, porque necesitamos mucha piedad para declarar las guerras, lo único, ¿no? Vale, puedo estar de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso, en que necesitamos un montón de piedad para atacar. Bueno, aparte que estamos en deuda, voy a subir la velocidad. A ver si no nos dura demasiado. Algún evento de recaudar dinero vendría bastante bien. Y nos han cazado. Quizá esto es que se va nuestro plan a la mierda. De hecho, nos habíamos dejado un montón de dinero en conseguir que esto funcionase. Así que mala suerte. Supongo que lo podremos volver a intentar más tarde. Y nos declaran la guerra. Este hombre que tiene 1200 soldados, vale. Vale, podemos lidiar con él. Salvo que venga con aliados, está claro. Vale, yo que quería dedicarme a pagar las deudas, un poquito de calma. Lamentablemente aquí parece que la IA te ataca aunque la fuerza de tu alianza sea similar. Me sale gratis llamarle, así que llamémosle por si acaso nos puede echar un cable. Y ya se debería haber terminado. Perfecto. Ya se debería haber terminado el. No, aún no se termina el castro pequeño en Oviedo. Vale, pues lo vamos a necesitar. Ya lo sabéis que es súper importante. Y si podemos hacer algún edificio más de tener levas, pues sería todavía mejor. Si vengo aquí, ¿cuántos hombres pierdo? Unos 200. Que me dejarían desventaja. Vale, pues creo que me voy a aventurar a asediar por aquí. Creo que he llamado a algún aliado porque tiene algo más de tropas de lo que en principio tendría. Efectivamente, aquí está el Algarve. Vale, y van por ahí. Supongo que los podemos dejar. A ver si van a mi capital. En caso que vayan a mi capital, iremos a por ellos, ¿vale? Si van a Oviedo, que creo que tiene pinta. Y me gustaría. Vale, pues se me ponen a asediar por aquí. La baronía de Montefaro. Supongo que me da un poco igual. Tui sufre un asedio. Contamos con ello. Y podemos pedir un rescate por esta señora. Cosa que vamos a hacer. Un poquito de dinero nos viene bien. Y podríamos cambiar el pacto de este vasallo.
No nos va a pagar mucho, ¿no? Casi prefiero las tropas. Es que esto va a dar igual. Vamos a decir que nos aporte algo más de tropas. Y me saltan los logros, no sé muy bien por qué. Yo creo que estos logros ya los teníamos, pero bueno. Aquí realmente no sé si podríamos atacar. ¿Qué tiene? Bueno, ventaja defensor, realmente podríamos pegarnos aquí. Pero bueno, estando tan cerca de terminar este asedio, casi que nos da igual, ¿no? Igual podemos sacar algo más de tropas, ni que sean 10 hombres más puede ser clave. No es el caso, así que bueno. Vamos a ver si llegamos, no lo creo, pero igual sería una buena batalla. Él tiene deudas también. Mejor comandante y militar, aunque ellos tienen más calidad. A ver, si llegamos sería increíble, pero me da que no va a ser el caso. Efectivamente, no va a ser el caso. Vale, pues nada, tendremos que esperar otra oportunidad que nos hace bien. Quizá Coruña. Sí, bueno, sin más, Coruña no es que nos vaya a dar mucha ventaja concretamente. A ver si no tiene mucha guarnición, podríamos incluso realizar un asalto. 300 hombres. 5 meses tardamos, madre de Dios. A ver, lo ideal sería que nos asediara Oviedo. Efectivamente, sí, sobre todo si tenemos esto. 30 días, me cachis la mar salada, tío, que no va a estar a tiempo. Va, igualmente esperemos allí. Esperemos a ver si pierdan algún hombre en el asedio, pero me cachis la mar, tío. Por 30 días no tenemos la ventaja defensiva. Que hubiera sido muy, muy clave. De fin, me gustaría realmente asaltar. No puede haber tantas tropas, por el amor de Dios. Dios, y encima le salen buenos eventos. Se ha terminado el castro pequeño. Igualmente, venga, pues vamos a atacarles. Ya que tenemos ventaja, deberíamos ser capaces de ganar la batalla. Si no, pues F. Si perdieran unos 100 hombres en una fase de asedio sería bastante guay. Mejores edificios defensivos. No entiendo por qué estar en deuda nos da un malus. Entiendo que no es algo bueno estar en deuda, pero no entiendo por qué nos da un malus si no les pillamos. Si les pillamos. En colina, qué cabrones, tío. Qué cabrones. Supongo que irán ahora a liberar aquí. Un poco horrible jugar con la IA a veces, la verdad. Claro, pero yo hasta que tenga edificios defensivos. Vale, parece que vuelven. A las andadas, yo quiero pelear aquí. Y luego venirnos aquí a liberar Tui. Ah, es que 100% tenemos que pelear aquí. Les pillo, parece. Oh, les pillo el ejército pequeño. Parecen de Córcega, del Algarve. Bueno, pues perfecto. Hemos pillado un ejército desprevenido. Mis aliados abandonan la guerra del conde Arbas. Ah, bueno, esto me da más o menos igual. Vale, pues ahora van a estar un poco más debilitados. Vamos a ver si podemos aprovechar para liberar esto. Incluso pillarles aquí, aunque es llanura. Él también tiene deudas, parece ser. Está recién desembarcado. Pero eso no sé durante cuánto tiempo nos va a durar. Vale, nuevo estilo de intriga. Casi estoy por volverme a. Por meterme en erudición o algo así. ¿Puedo? Mira, más ganancia de piedad. Es que necesitamos un montón de piedad, tío. Vale, y aquí vamos a coger más fuerza para la conjura de asesinato. Y aquí que es colina. Me la juego. Uy, va, que no he pausado, tío. Es que a veces como que se me buguea el tabular, tío. Pero bueno, creo que ganamos sin problema. Es una batalla importante, quieras que no. Sobre todo si capturamos a alguien, sería clave. Pero bueno, ahora nos debería permitir ir a recuperar Tui. Y Navarra molaría conquistarlo, pero estaba en una alianza como muy random, ¿no? ¡Oh! Poggers. Vale, ganamos 100 de piedad y, conseguimos dinero. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, ahora hay que jugar con un poco de cabeza. ¿Ves? Efectivamente, esto a veces. Vale, vamos a hacer las pruebas místicas. A ver si nos saca el rasgo de místico. Si yo te quisiera atacar. Mira, están ellos solos. En principio deberíamos librar esta guerra, tío. Conseguir Navarra es importante, tío. El Jecato de Navarra. Me cago en la puta que me dices. Bueno, no es Guerra Santa. Así que deberíamos poder ganar esto. Pasa que esto es montaña y tal, ¿no? Va a ser un poco doloroso asediarlo, pero bueno.
Vale, sigamos experimentando. A ver si pillamos el rasgo místico, está bastante bien. Y ahora si esta garra la podemos desarrollar suficientemente rápido. Bien, pillamos el rasgo sabio, perfecto. Nos da más instrucción. Vale, lo que digo. A ver si podemos cazar a los navarros y después asediar Navarra. Estaría bien. Es que es, no sabía que eran del Islam esto, pero tiene más sentido ahora que estén aliados. Me parece como muy random aquello. Duque de Gascuña, entiendo que son enemigos de ellos, ¿no? Ahí va. ¿Recibiste el rasgo mutilado? Grandes noticias. De este hombre. Aspirante a maestro de esgrima. No sabía que había como traits que tuvieran que ver con... Y somos esgrima. O sea, somos tuertos. Qué de puta madre, ¿no? Menos destreza. Más temor natural. Es como que damos más... Más mal rollo, ¿no? El destino de los visigodos. Hace mucho tiempo nuestros antepasados emigraron a la península ibérica y construyeron sus primeros asentamientos. Llevamos generaciones viviendo aquí. La tierra nos ha moldeado tanto como nosotros a ella. Es hora de preguntarnos si seguimos siendo visigodos o si somos algo totalmente nuevo. Bien, pues creo que claramente hay que pasar a ser asturleoneses. Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Vale, pues ahora ya es cuestión de tiempo. Ya han ganado Francia sobre el reino de Italia. Buenas noticias, supongo. Creo que son buenas noticias porque al fin y al cabo nuestro aliado en principio es más poderoso, ¿no? El Gascuña este me da un poco de miedo. Supongo que estará conquistando algo por aquí. Guerra Santa, de hecho es Guerra Santa. Ok, así que capturamos a alguien en el asedio, es bastante probable. No, no es el caso. Pues venga, asediamos Guipúzcoa. Y estos tíos del Sultanato Omeya es que les han llamado a la guerra, ¿no? Un clásico. Vale, que se, espero que se peguen con esos. Pero yo, por si acaso, creo que voy a tener que llamar a mi aliado a la guerra. Pero es mucho prestigio, aunque bueno, vamos bien de prestigio. Yo le llamo por si acaso. Si no a nosotros. Que casi preferiría que fuesen una guerra ofensiva, ya os lo digo. Una guerra ofensiva por... conquistar un ducado y parece que tiene una guerra civil o algo, ¿no? No, ¿qué ha pasado aquí? No sé, parece que se han dividido de algún modo. Bueno, las disputas de los infieles no nos conciernen, ¿no? Es la clásica. Y lo que me pregunto, ¿cuándo podemos desbloquear más de asedio? Porque me parece como que es bastante clave, ¿no? Vale, creo que me van a atacar. Uf. Yo, por si acaso, me voy de aquí. Vamos a intentar pelearnos con los navarros aquí en el norte. Y soy el líder cultural de la cultura asturleonesa. Fíjate tú, que hablando del rey de Roma, que por la puerta asoma. Estamos desbloqueando asambleas plenarias. Que nos dan el bastión tribal y la autoridad de la corona ilimitada. La verdad que me da un poco igual. Edificios militares de la era tribal. Obras públicas, quizá. No. Bueno, obras públicas es importante sacar más desarrollo. Casus Belli, el condado de Jure. Planificación urbana sería como más clave en realidad. Es que este me parece un poco mierda. O barracones. Edificios militares de la era tribal. Estoy dando entre el centro de la villa o los barracones. Supongo que el centro de la villa es más importante. A ver si nos da tiempo a reforzar, eso estaría todavía más guay. Vale, me ayudan los franceses, parece ser. Han asesinado al infante Gastón, han asesinado a mi hijo. En batalla, entiendo. Efectivamente. Pues nada, ganamos estrés y se me muere el heredero. Que pasa a ser el infante Beremondo Ordóñez. Ok. Y surgen los lolardos, cosa que no pienso apoyar. Ya lo que nos faltaba. Vale, no conseguimos el 100%, maldito sea. Supongo que igualmente aquí deberíamos poder pelear. Estamos haciendo defensa en montaña. No me quiero pegar con estos, mierda. Vale. 90%, tío. No, no me quiero pegar con ellos. Marcharos. Proponer sucesor, claro, he de votarla. O votarle. Supongo que votó este hombre. Pero habría que tener como un heredero guay, ¿no? Lo que pasa que mi mujer, bueno, tiene 30 años. Aún hay posibilidades.
Podríamos simplemente perseguir a los navarros. Están aquí embarcándose. Deberíamos ganar. Batalla de Izurum. Al ganar deberíamos sacar el 100%, 97%. Y no lo conseguimos. Ahora deberíamos tener tregua con estos tipos, ¿no? O quizá no. Ah, yo les persigo. Ahí está, 100%. Vale, pues sacamos la provincia de Navarra. Bastante buena, por cierto. No sé si lo comenté en el capítulo anterior, pero tiene 5 casillas. Está muy bien. Y sí, me lo voy a quedar yo directamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puesto de consejo hay que poner un canciller. Y a este hombre. Vale. Empezamos a tener algo más de tropas. Hay que mandar al mariscal a subir el nivel de control. Parece que estaba alto, what the fuck. No, está al 60, ¿por qué no puedo? Ah, que tenía que pasar un poco de tiempo. Y el maestro de espías me ha muerto, lo han fumigado o ha pasado algo. Vale, pues lo que estábamos diciendo. Necesitamos poder hacer una guerra ofensiva, una guerra santa por algún ducado. No sé quién es el más débil, quizás son los de Badajoz. Mira, 900 hombres tienen. Pero aquí el tema es que deberíamos tener nivel de devoción fiel. ¿Puedo abrazar el celibato? Ir de peregrinación, quizá debería ir de peregrinación. Y nos vamos a Santiago, ¿no? Quizá debería ir de peregrinación. Sí. Sacar el rasgo de peregrino. No dejarnos mucha pasta, ¿ves? Jerusalén se nos va un poco de precio. Ya Colonia también se nos va un poco de precio. Santiago de Compostela. Ahí está. Vamos a hacer el camino. Y a ver si no nos cuesta demasiada pasta. Porque es lo que nos la puede liar. Y se nos ha ido quien, el maestro de espías, tío. No ha durado nada. Bueno, pues nada. Voy a quitar las interacciones. Vamos a pedir rescates, cosa que ya os digo que vamos a hacer porque necesitamos dinero. El tema es que, claro, ser guerra santa se unirá aquí todo Pedro, ¿no? Claro, eso es lo que nos la lía, tío, realmente. Que igual declarar guerra santa se unen ciento y la madre. Pero si están liados sería como buen momento. El Vilrey Ildefonso. Pero estos tíos, por ejemplo, en principio tienen como 1000 tropas, ¿sabes? Mira, 250 de fe. Maravilloso. Vale, entonces ahora en teoría debería poder declarar guerra santa por un ducado estos tíos. Claro, el tema es que el tema es la alianza, que están los de Valencia, ¿no? De su lado. Pero bueno, ¿qué reclamo? Salamanca y Ávila. Quizá el de Portugal es más grande, ¿no? Coimbra. Claro, este es más grande, tío. Nos cuesta 80 de piedad, que no es como tantísimo, así que supongo que bien. Pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Teorías son inferiores a nosotros. Me cago en la puta, qué susto, tío. Madre mía, qué temazo, tío. Voy a intentar sacar una alianza con los de Lotaringia. ¿Me acepta o no? No me da alianza este tío. Parece que no. Vale, vamos a intentar mientras tanto, así de jajas, secuestrar a este hombre. 5%, claro, es que no hay mucha probabilidad. Vale, lo que quiero hacer también es empezar a construir algo en Oviedo mientras tanto. ¿Esto qué es? Sacar más impuestos. Es que los edificios aquí son un poco mierder, ¿eh? Pero bueno, los terrenos de caza yo creo que hay que tirarlos.
Vale, a ver si se nos da bien esto. En teoría tendríamos que asediar Valladolid. Y que es donde tienen la corte. Y si se da bien, quizá le secuestramos a él o algo así y termina la guerra, ¿sabes? Parece que de momento no llama a ningún aliado. Bueno, han llamado al Alto Aragón, creo. Pero bueno, nosotros aquí de tranquis, asediando a nuestro rollo, 6 meses de máximo. Mientras, a ver si vienen los franceses a echarnos un cable, estaría guay. Que no los veo, espero que no estés en ningún follón, cabrón. No, creo que no. Pero igualmente no los veo. Ah, vienen, vale, vienen por aquí, vienen por aquí. Vale, pues que vayan un poco a su bola. Nosotros hacer nuestros asedios. Tener la capital es importante. Si les secuestramos, hemos triunfado. No ha sido el caso, no hemos tomado a nadie. Bueno, hemos tomado a una princesa, por lo visto, así que bien. Así que vamos a ir a por los objetivos que están en el Ducado de Coimbra. Es que voy a asediar a Beiro, por ejemplo. Y los franceses que vayan a su rollo. De tranquis. Ellos a su bola, nosotros a la nuestra. Buena onda. ¡Oh! Está embarazada mi esposa. Venga, a ver si tenemos un heredero, estaría guay. Que me. Lo que creo que voy a cancelar el compromiso de esta. Ya que no nos da nada. Romper compromiso. A que le den por el culo, tío. Y a ver con quién podríamos conseguir una alianza. Es que claro, Lotaringia era como la clave, tío. Claro, a estos les caemos mal, ¿no? Pero un matrimonio entre mi hija. Es que no tienes como a nadie que sea heredero, ¿no? Es que igual tienen sucesión electiva o alguna apoyada así, tío. Vale, nuevo don del estilo de vida de erudición. Es que no sé si me habíais dicho que tirase por el de. A ver. Nah, yo creo que os referíais a este, ¿no? Vale, nos va a venir bien igualmente, así que vamos a sacarlo. Oh, me han atacado. Bueno, perfecto. No he entendido muy bien ese ataque, pero bueno, por cierto, me da la sensación de que Francia no tiene como muchas tropas, ¿no? Y quizá con Francia Oriental una alianza, tío. No tiene tampoco muchos hombres, pero bueno, tiene aquí a Ermengadis. Ok. Gutiérrez de Cantabria tiene derechos sobre el condado de Vizcaya. Me la suda. Y nos llama a la guerra contra una revuelta campesina. Por cierto, nuestros campesinos igual no están muy contentos también con estas guerras que estamos haciendo. Lo malo es que ahora los franceses se van a pirar. Así que estamos un poco solos. ¿Me gasto 50 de dinero en intentar el secuestro? ¿O estamos bien solos? Vamos a gastárnoslo. Yo qué sé. Igual sale bien. Y agentes. Igual no querría a nadie. Oh, otra hija. Ok. Vale, pues ya que tenemos a Isabel, vamos a llamar a esta. ¿Cómo era? Leonor de Castilla, ¿no? Leonor. ¿Y no me da prestigio? Igual solo lo dan los chicos, ¿o qué? Consagrar linaje, celebrar comunión mística. Estamos un poco solos en esta guerra ahora, al menos hasta que acabe la otra. Podemos pedir oro al cabeza de la fe. Ojo, esto puede estar bien. Pero no vamos a hacerlo ahora mismo. Quiero decir, tampoco nos salvaría el culo ni nada. ¿Cómo va el edificio? Ah, se está haciendo. Como digo, los edificios defensivos son bastante bien ahora mismo. Vale, supongo que tenemos que tomar Bietru también. Esto que son incursiones de los normandos estos, ¿no? Bueno. Vale, en principio como le saco tropas estoy bastante tranquilo. Y que se hayan fracturado un poco. Aunque luego estén aliados y tal, ¿sabes? No lo veo mal. Cuando llega el momento mis agentes necesitarán una ruta de escape del castillo del sultán por si algo va mal. Un mapa detallado y de llanura local con todas sus sendas ocultas y curvas sería un recurso valiosísimo. Bien, podemos pagar a alguien para que. O lo trazo yo mismo. 60%. O sea, es más probable, ¿eh? Que la primera es un 52.
Vamos a hacerle un 60%. Y ha ganado alrededores cartografiados, o sea que puede salir bien y todo. Vale, aunque salga mal esta conjura, al menos lo habremos intentado, ¿sabes? Yo con el ponerle intención estoy bastante feliz. También agradecería que mis vasallos no se pegaran entre ellos si me ayudasen, ¿no? Al fin y al cabo, el destino de la monarquía. Vale, han ganado la guerra civil. Ya hemos completado el asedio. Lo que son buenas noticias también. Y quizá deberíamos pegarnos ahí con estos. Es colina, pero yo creo que la diferencia de tropas hace que merezca la pena. Que insisto, debería tener más tropas o algún hombre de armas, aunque fuera, pero. Y aquí el de Zamora se ha independizado o algo. No me quiero gastar dinero, tío. Lo siento. No capturamos a nadie. Vale, pues nos queda Castelo Branco. Así que vamos a por ellos. Yo creo que voy a meter una senda reclamación aquí en Zamora. Ah, ya los tengo. Ah, pues mira, igual podemos abusar de esto, ¿eh? Porque Zamora, si es independiente y le hacemos. ¡Oh! Se siguen fragmentando. Vale, lo que digo, si Zamora es independiente. Que me das. Es independiente. Tiene 133 tropas, yo creo que lo podemos conquistar gratis. Y aparte, no fueron como el condado que nos quitaron en la guerra previa. Así que bastante bien. Vale, han terminado los albergues en Oviedo. Creo que sacaré algo de tropas ahora. Daño de infantería pesada, daño de lanceros. Me da igual este que este, ¿no? Realmente. Bueno, estas son unas pocas más tropas, así que sacaremos este. Vale, pues esta guerra debería estar bastante sentencietis. No sé muy bien qué hacer. Realmente podemos pegarnos con estos o simplemente esperar a que pase el tiempo y no perder más tropas. Creo que eso sería lo más inteligente, dado que no queremos pelear mucho más, ¿no? 98. No tienen ninguna opción ellos realmente. 99. Y 100, perfecto. Vale, ganamos prestigio, ganamos devoción. Interesante eso, ¿eh? Y nos hemos hecho con un buen ducado. Al ser reino, creo que podríamos concederlo. Lo cual también está bien. Vale, vamos a licenciar las tropas. Sí, y a ver qué hacemos con estos territorios. Son bastante decentes. Estoy viendo si hay alguno que sea especialmente bueno. Este es muy bueno, 5, pero casi es mejor Lisboa, supongo. Puerto pequeño. No, habrá que ver dónde ponemos eventualmente nuestra capital. Pero bueno, de momento no va mal la cosa. Pero esto hay que concederlo 100%. Y habrá que usurpar el título, ¿no? Nombrar un tutor. Pedir un rescate, cosa que vamos a hacer. Puedo crear títulos. Reino de Galicia, que no lo vamos a crear. Ducado de Asturias, Ducado de Galicia, Ducado de Coimbra. Habría que crearlo. Vale. Vale. A ver, vamos a concedérselo a vasallos. Este es paciente, por ejemplo, eso es bueno. Y es satisfecho, este me gusta mucho. Nuñu. Que sean satisfechos es bastante clave. Este también es satisfecho. Este. Ah, no, perdón. Satisfecho es como un cuenco, tío. Es que esos son como los. Este es humilde. Supongo que humilde está bien también. ¿No? Humilde me da la sensación de que es B. Viseu. Es que no veo así ningún rasgo en plan de fruta madre, ¿sabes? Ambicioso, claramente no. Impaciente, iracundo tampoco es como la clave. Paciente, testarudo, vago y creador de fortuna. Puede estar bien. Y a ver si pillamos algún satisfecho más, tío. Este, ¿no? Casto. Paciente, táctico, humilde. Ardor es buena onda, tío. Me caes bien. Vale, pues vamos a dejar por aquí este capítulo, yo creo. No está yendo mal la cosa. Podría ir mejor. Y todo lo que queráis. Pero bueno, sigo pendiente de vuestros consejos. Cualquier sugerencia, cualquier ayuda. Estoy pendiente. Vamos a hacer aquí algún edificio más en este caso de dinero, yo creo. Canteras, interesante. Impuestos y tiempo de construcción, ¿no? No veo como ninguno muy rigoloso, ¿eh? Podría meter simplemente los barracones. Vale, vamos a hacerlo. Vale, pues dejamos así de momento el capítulo, chicos. Sigo pendiente de vuestros consejos, así que cualquier cosa escribidme en los comentarios. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.